En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Cómo ser un Latin Lover, la cual obtuvo una calificación de 6.9. ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Por favor, más trabajos de estos que llegan al alma. Este es el cine mexicano que debemos apoyar, así que vamos a comenzar. Crítica de cine. Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Plaza de la Soledad. Entonces, mira, me voy a hacer un striptease bonito y vas a ver, pues... No llores, nomás acuérdate. Con eso te quiero, mamá. Yo le dije, no, nomás no me beses mi boca. Este es un grito por dignidad y una búsqueda por la igualdad y respeto que todos merecemos, en especial para las niñas, jóvenes y mujeres mayores que se dedican a la prostitución. Es un documental que retrata la historia de personas vulnerables y valientes que funciona como un objeto cultural esperanzador. Dirigida por la debutante Maya Godet, es un documental mexicano, ganador de Impulso Morelia en el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia. La directora cuenta con una trayectoria previa en fotografía, enfocándose en retratar las historias de mujeres sexo servidoras de lugares como La Merced y la Plaza de la Soledad en la Ciudad de México. Es así que ahora lo traslada hasta el cine para que conozcamos el lado más personal de este grupo social. Entonces seguimos a un grupo de mujeres de entre 50 y 80 años en su vida cotidiana, cómo se arreglan, su fe, sus técnicas de trabajo. Vemos cómo las cortejan, los lugares en los que viven, ya sea bajo techo o en la calle. Nos hablan de sus tragedias, violaciones, embarazos no deseados, enfermedades, problemas familiares, seres queridos fallecidos, la falta de una madre, de amor. Ellas sienten culpas, arrepentimientos. Es un retrato a lo más profundo de nuestro México, donde para salir adelante, estas mujeres ejercen la profesión de la prostitución, viviendo diferentes experiencias, amores pasajeros, amistades, sin perder la esperanza de amar y ser amadas. De esta manera conocemos también a los hombres con los que ellas se relacionan. Unos buscan el placer, otros llevar a cabo lo que reprimen, unos están enamorados de ellas. Es una película muy bien contada y la manera en que la directora lo hace es a través de entrevistas, demostrar la interacción entre las mujeres y los hombres, aunque en ocasiones se llega a ver forzada esa interacción y no se sienten naturales, en parte porque estas personas saben que hay una cámara y su forma de actuar es automodificada. También se llegan a estirar ciertas tomas para mostrar los rostros, los ojos llorosos, cuando les llega el sentimiento a estas personas, lo cual precisamente fuerza el sentimentalismo y la compasión del espectador. Pero algo muy importante de esta cinta es la intención de la directora. En sus propias palabras ha sido motivar a los espectadores a enfrentar sus prejuicios acerca de la prostitución, el sexo y el envejecimiento, reflexionando sobre la complejidad y las distintas formas que el amor y la soledad pueden tomar. Para este trabajo se utiliza cámara en mano, bastante controlada, con bellas tomas respetuosas, en donde llegamos a ver el cuerpo de estas protagonistas de forma tan natural, tan humana. También lucen las locaciones, tanto en interiores como en exteriores, tanto de día como de noche, con música original de Jacobo Lieberman y Leonardo Heyblum, la cual apoya muy bien cada momento, tiene un importante impacto en el espectador y ayuda a contar lo que las protagonistas de este documental sienten y desean. Se mezclan canciones adecuadas a las vivencias de estas mujeres, a su historia, está la radio y la programación que algunos escuchan, y un buen detalle es que a Raquel, una de estas mujeres, se le dio la oportunidad de cantar el tema Esclavo y Amo y grabarlo en estudio. Entonces, Maya Godet quiso hablar de prostitución, desigualdad, transgresión, sobre el cuerpo, el sexo, la maternidad, la niñez y la vejez, el amor y el desamor. Por lo que tenemos un documental que muestra la realidad de nuestro México, mujeres que buscan salir adelante a través de vender placer, vender sus cuerpos, pero que más allá de eso son mujeres con una vida, con deseos de amar y ser amadas, de sentirse bien. Es una película que llega al alma y que está dedicada para nuestras mamás y abuelitas. Aquí es donde soy yo misma, donde no tengo que fingir nada. Buscaré un hombre que sea de mi rodada. Yo de Carmen me enamoré mucho. Dios, amor mío, porque pues fue por un rato. Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Cómo ser un Latin Lover. Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Y ya sabes, mundo, que me ayudas mucho compartiendo estos videos para que le lleguen cada vez a más gente y puedan disfrutar de estas películas y estas recomendaciones. Muchísimas gracias, mundo, por seguir conmigo en este camino, luchando por nuestros sueños.
Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el Snapchat. En todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Dime si a ti te parece que este es el tipo de películas que necesita México o qué opinas de ellas. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.